El proyecto tiene como fin la prórroga de la ley 13.666 que establece la emergencia en propiedades y posesión de predios rurales, una ley que ya se aprobó hace un par de años, esta es la segunda prórroga y como objetivo fundamental es la suspensión de los desalojos para la familia de los pequeños productores, de los trabajadores rurales y también de aquellos pueblos originarios que estén en una situación como esta. Decía, la ley original establece el plazo de 10 años que deben estar ocupando de forma pacífica, ¿no? Y esta prórroga lo que hace es prorrogar, valga la redundancia, por 2 años más la vigencia de la ley. Esto hace que la semana que viene evitemos que haya conflictos judiciales y sobre todo sociales para estas familias, porque si no, si hubiese caído la ley, si hubiese logrado que las medidas judiciales y administrativas que incluía puedan afectar a este sector. Nosotros establecimos en los fundamentos y también en el recinto que uno de los problemas fundamentales tiene que ver con la burocracia en la cual aplicación, por ejemplo, del registro que establece la ley para aquellos poseedores, ¿no?, de predios rurales. Lo que nos manifestaban las organizaciones que están nucleadas y apoyando esta medida era la posibilidad de facilitar junto al Ejecutivo la posibilidad de inscribirse en este registro, ya sea por las cuestiones que demanda burocráticas, pero también que se agrava en este momento tienen que ver con las cuestiones económicas, ¿no? La verdad que los verdaderos propietarios ya saben porque hace muchos años que la situación está, ¿no? La ley lo establece que debe ser de forma pacífica, con lo cual no hay muchos problemas en estas ocasiones y lo que atendemos, yo lo decía claramente en mi alocución, tiene que ver con resolver el problema de fondo, poder dar la discusión desde la legislatura provincial de los problemas de fondo en cuanto a tierra en la provincia de Santa Fe.